primera, cuarta, quinta. Bien. Pensándolo y tocándolo en varias canciones y cambiándolo. Bien. No lo hice escrito, como vi que lo estuvieron haciendo recién. Caga, si no está escrito, no está. Pero, lo pude agarrar bien. Y ajá, después, bueno, con una canción en particular que me gusta y que había sacado la intro, digamos, que es Entre el amor y el olvido, no sé si la conoces. A ver cuál es. No me acuerdo bien de quién es, pero... Ah, está buena. ¿La conoces, no? Me suena, sí, la intro me resuena. Ah. Chau, salud. Nos vemos. Chau, suerte. Dale, nos vemos. Chau, mi negro. Adiós, Jesús, gracias. Canción muy bien. Suerte. Bájame un poquito más la cámara, bicho, si te veo más la viola. Dale. No, bueno, ahora voy a bajar un poquito esto. ¿Qué fue eso? ¿Una voz está prendiendo una bomba de tiempo? ¿Cómo? ¿Una bomba de tiempo es eso o no? No, el ventilador. Ah. Ahora no te lo prendo si no se escucha nada. Estuve viendo eso, lo de la primera, cuarta y quinta. Bien. Tengo ahí alguna, o sea, fui probando también con algunas canciones menores. Ajá. Como para ir investigando y bueno, ahí tengo que ver si está bien lo que pensé o no. ¿Qué pensaste? No. Canciones en mi menor, fui, digamos, por ejemplo, mi menor o la menor, uh-huh, ir sacando el acorde, o sea, la, no sé bien, no me acuerdo cómo se llama, pero sería el orden, digamos. Bien. De la cuarta a la quinta, bueno, cuando mete algo, por ejemplo, una segunda, una tercera, una sexta, que también lo habíamos visto, como para... A ver, tíremelo en un ejemplo de algo, bicho. Estoy haciendo una canción recién. Esta, por ejemplo, esta que estoy tocando ahora. Arranca en mi... Sí. Mi mayor. Bueno, ¿y ahí qué hace? Menor. No. No. Ahí eso no sé qué hace. Bueno, pero pensá, la tríada. Vos estás tocando una tríada de mi mayor. Sí. Ok. Mi más 7 no. Pero para, vos estás bajando una nota. Sí. Ok. ¿En qué cuerda tenés el... la primera cuerda tenés el si. En la primera cuerda tenés el si, en la segunda cuerda tenés el sol sostenido y en la tercera cuerda tenés el mi. Sí. Entonces, estás bajando... El mi. El mi, casi al semitono que está antes. ¿Te acordás que en el círculo de los intervalos eso es 8 también? El 1 es 8, el mi. Vos tenés un mi en la sexta al aire, que es el mi que te está soportando, que esa pedorre chiquita... Se defienda, ¿no? O sea, es como si, viste, mandamos a un pulgarcito a la guerra, sí, pero atrás está toda la tropilla que lo cuida, ¿viste? Ah, es un héroe. No, no es un héroe eso es una porquería que está protegido por una sexta al aire. Entonces, tócala, que está buenísima. Entonces, vos, viendo esa tríada, vos tenés el orden ahí. En la tercera cuerda, justamente la tónica, que sería la 8. Pero es que la pensamos como 8. ¿Por qué la pensamos como 8? Porque si tenés uno antes, ¿qué es lo que es? Séptima. Más 7, no, séptima son 2. Claro. Séptima son 2 y fíjate qué pasa si bajas al casillero 7. Ahí. Ahí ya se te está haciendo otra cuestión en el acorde ahí, porque le estás agregando mi, le estás agregando un re natural a eso. Fíjate que me moviste, hace bien el mi de nuevo, volvete al mi. Bien, ahí está. Baja un casillero a la tercera cuerda. Baja otro casillero a la tercera cuerda. Ahí está. Eso es lo importante, que respetes abajo. Después ahí si querés hacer cejillita. Podés hacer una mini cejilla, ¿ves? En el 7. Acá. Exacto.
Esa es la que va, entonces. Pensá que lo que vos estabas haciendo ahí estás bajando. De un acorde mayor lo pasas por el Max 7 y si tenés que seguir bajando lo bajás hasta el 7. Vos eso lo querés hacer en otro lugar y te queda acá. Porque en esta tríada, donde yo tengo la nota principal, está en la segunda cuerda. ¿Qué otro dibujito me está faltando? Me está faltando este dibujo donde tengo el mi, tengo en la primera cuerda. Ya cagué, con esta opción no puedo. Entonces me tendré que venir acá. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Esa es en la típica, en 10.000 canciones se usa eso, ¿eh? El de bajar. De un semi. Hasta la sexta se baja, por lo general. Claro. Es donde esté. Entonces, acá te quedó ahí. Podría bajar uno más si querés, ¿no? Entonces, está bueno el recurso ese. Bien, entonces, ¿con eso qué descubriste? No, ahí eso lo que hace es... bueno, es la seguilla esa que hicimos recién, que termina acá, sí. Hace... Re. ¿No es un La? Porque si... Para mí la ficha está marcando que va a ir a un La, eso se hace Mi, Max 7, Mi 7. ¿Puedo decir que va a Re, seguro? Y hace, o sea... ¿La canción que está para la tonalidad cuál es? ¿Cuál es la dueña de la pelota? ¿Mi mayor? Sí. Ok. Bien, ¿y vos decís que va a Re y no va a La? A Re hace como un pasaje. La canción es así, mirá. Okay. Sí, sí. ¿Vos estás segurísimo, chequeadísimo que es un rey y no es un la eso? No. ¿No está chequeado o no está seguro? No, pero me pareció, o sea, de oído me pareció que sí, es así. Sí. Igual. Claro. Está, no, es que está esto. Vos fíjate que estás tocando esto. Dejá una nota acá que parece que fuera re, pero la nota que está cantando es un la que canta. Bueno. Sí, no toca el rey en ningún lado. Cuarto grado, o sea, 1, 1 Max 7, 1 7, encima que te lo hace Mi 7, que te está pidiendo por favor a grito, tirame eso, resolveme en La. ¿Ves? Sería ahí en... ¿Ves? O esto... Es una tríada de Si 7 esta, ¿ves? Sin el Si. Mira vos, si vos haces esto con esto, vos haces acá, tenés La. Es en el quinto, sí. Es el cuarto grado, que sería el La del... El La del... Ta 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 ta. Y tenés este mismo La, que es La... Pero también comparte estas notas del Si 7. Ah, entonces el Si 7. Cuando lo toca el 5 con el 7, si usas 5 con 7, si hay 5 con 7, es un Si 7 en ese momento. La nota que te falta es ahí arriba, ¿y qué te falta? El bajo en Si. Que era el que no tenés, porque vos no tenés el bajo acá en el Si, no tenés no tenés un Si más grave. Como séptima cuerda. Ahí sería. Claro, porque a eso a mí me falta para que salga medianamente mejor, me faltaría meterle los bajos, justamente. Exacto. Pero vos al Mi se lo ponés. Esto es del Mi. Esto es del Si. O sea, como que son díadas. ¿Sabes lo que pasa cuando son dos notas?
cuando vos... Cuando vos tenés dos notas solas, te está faltando una tercera nota, que es la que a veces te define la tríada. Entonces, si yo hago esto así, más que seguro que esto es de... Sí. Hubiéramos dicho esto ante lo más fácil que vemos, un re mayor, pero suena claro. Que re mayor no puede ser porque estamos en mi. Entonces, le ponemos acá y nos queda que sí, séptima. Porque es la tríada que necesitamos aprender. Tríada mayor de la... Pero si tuviéramos que hacer la séptima, lo tenemos allá atrás, ¿ves? Que es la que va acá arriba. Por eso está buena la importancia de ver la tríada, pero con bajos. Claro. Tríada o cuatríada. Entonces, sí, bueno, yo tengo tríada así, max 7. Y tríada 7. Ajá. Eso es tríada con séptima. Y no puede. Esto es un la, pero esto te lo hace mayor. Y esto te lo hace menor. O sea, partamos la base. 5, todo 5. Mayor. Perdón, menor. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que al tener un bajo, con el bajo yo puedo tocarte sol menor. Puedo tocar fa sostenido menor. Puedo tocar cualquiera menor, ¿ves? Porque es esto. Es el bajo de la sexta y la tríada. Pongámosle que estemos en esta tríada, vayamos al la menor, ¿no? 5, menor, bajo en la sexta, pero porque vos decimos, sí, pues tenemos la quinta al aire. Sí, tenemos la quinta al aire, pero funcionalmente nos sirve así a nosotros. Hagamos un sí de última para decir, bueno, necesitamos pisar la sexta. Ok. Sí menor, todo en el 7. En la tercera cuerda yo tengo justamente la tercera nota. Si la subo un casillero, me queda mayor, porque me queda tríada esta. Entonces esto va a ser un si mayor. Por ende va a ser si mayor, la mayor, sol mayor, fa sostenido mayor, do mayor. Entonces, si yo tengo esto mayor y esto menor, yo dependo del bajo nomás, ahí, asegurarme, sabiendo la sexta, si ya a mí me piden re, listo. Porque yo me digo que la sexta en el 10 tengo el re, listo. Entonces, en el 10 abajo voy a tener que, si lo tengo ahí mayor, si lo tengo en fila menor. Entonces, la tercera cuerda, tengo si es mayor o menor de la tríada. Menor, mayor. Y en la primer cuerda, que tengo la tónica, que la tengo reaparte repetida con la sexta cuerda. Es la que aprovecho a hacer cagar y meto otra nota. Entonces digo, si ya tengo la tónica acá arriba, yo necesitaré re menor max 7. Lo tiro a un casillero antes. Y ahí tengo séptima. Y uno más, sexta. Sexta. Séptima. Max 7. Con lo que suena en un acorde menor el max 7, suena una patada en la encía. Escucha. Suena asqueroso. El que suena lindo es el séptimo. Pero el max 7, ¿por qué es esto? Es esto, es la que tengo entre la tónica y la séptima. Hay dos casilleros. Esto es séptima. Está borrebosa, pero... Y está una de que de la octava. La octava está buena. La novena bemol. Y la novena... La novena otra cosa hermosa. Si tocas menor es la cejilla. Porque tiene todo mismo casillero. Acorde que queda el aire.
bajo la tónica. Con cada dibujo. Perdón. Pero mantengo como sea. Y acá. Feito. Pero hice. Ocho más siete, siete, seis. En un acorde menor queda lindo. Entonces la ventaja de tener la cuatríada esta, si se repite el agudo es tríada. Pero si yo le agregué más 7 ya no es tríada, es cuatríada. Y por suerte tengo la tónica en la sexta. Entonces tenete en clara esta tríada, ¿sí? O sea, todo menor en fila. Y pensar dónde tenés la, para que se haga mayor, la tercera cuerda sube un casillero. ¿Y eso cómo? Y si tenés que dar vuelta los dedos, lamentablemente, ¿sí? ¿Eh? No, ahí va. Es. Ahí está mayor, perfecto, bicho. Después, si sí, esto es la, puedo tocarlo con la quinta al aire. Sí, pero es con la quinta al aire nada más. Si vos tenés que hacer la sostenido, la que sirve es esa, es eso. Este, lo que te sirve con los brazucas, lo usen con el bajo siempre. Entonces, si los brasileños tienen que hacer si bemol. Porque esto es la y esto es si bemol. O sea, la sostenido, ¿no? Entonces, y otra cosa. Si estás en el grado 1 de la canción, que el grado 1 puede ser max 7, si es mayor el tema, con más razón tenés el max 7. Porque tenés, esto es mayor. ¿Sí? Eso es mayor. Tríada mayor. Sería esta, ¿no? O eso, eso cuando yo cambio los dedos me queda esto para que para liberar el dedo 1, ok. Pero si yo quiero hacer max 7, me queda esto. A la le tengo que agregar sol sostenido. Y ya me queda en escalerita, me queda una tríada ahí, que si yo la veo esto como tríada, y alguien viene y me dice, esto es re menor, le voy a decir, tenés razón, esto es re menor. Esto es re menor si yo te pongo el bajo en re. Sí, pero si yo te pongo el bajo en si bemol, esto es un re, un si bemol max 7, escuchá. El bajo manda, el bajo está mandando que sea un acorde o sea otro, porque acá yo tengo una tríada. Tengo re fa la, tengo re fa y la como tríada, ¿sí? Si yo pienso que la tónica es re menor. Ahora, si mi tónica es si bemol, me quedó una cuatríada de si bemol max 7. Porque esto es si bemol. Y esto es si bemol max 7. Y esto es si bemol 7. Y esto es si bemol sexta. Novena bemol. Y novena. La novena suena hermosa en el acorde mayor o en el acorde menor también. La novena en el acorde mayor o menor es hermosa porque es la que sigue de la que sigue de la octava. Claro. Está re buena. Pero fíjate cómo dedujimos algo que después nos sirve, nos queda como a futuro, como una recontra aceite de para una tríada, ¿no? O sea, sí, porque vos fíjate que queda criterio del bajo eso. Si vos tocas esto acá, eso de ahí, fíjate, en el punteo venías tocando esto. Vos eso lo sostuviste siempre con un bajo en mi, entonces eso...
se sostuvo, y eso fue un Mi Max 7, y después fue un Mi 7, pero ¿por qué? ¿Por la tríada? No, porque el bajo te lo contextualizó ahí. Te das cuenta que el bajo te hizo ver esa realidad. Esto funciona más o menos como el periodismo, ¿viste? El bajo te hace creer eso, ok, te va a hacer creer que es una tri, que está bárbaro, está perfecto, te quiere hacer creer que el otro es un re, y bueno, certificámelo que esto es un re. ¿Qué necesitas para que eso sea un re? Tener un bajo en re, por lo menos. Sí, no queda, y aparte no hay un bajo, no, nadie me dijeron que iba, viste, vine yo solo acá, ¿qué onda? Me van a hacer cagar. Bueno, viste, entré, le erré, bueno. No era el lugar, ¿entendés? Bueno, entonces no era un mi eso, no era un re, era algo de la familia del mi. Este la te puede hacer creer que es un acorde la. Si se banca la tríada es un la, y si no se banca la tríada pero se banca este fa sostenido, fa sostenido y la, así, ¿dónde tengo yo? ¿En qué acorde tengo fa sostenido y la? En el Si7, mi negro. El Si7 tiene la y fa sostenido, mirá. Lo tengo ahí y con el bajo en sí. Porque te aprendiste la cuatríada esta. Esta es la cuatríada hermosa que tenés que hacer. 5, 7, 8 con bajo en 7. Entonces, esto será Sol 7 acá. Sol 7, La 7. Sí, te dice, sí, pero el La tengo el bajo al aire. Sí, pero no importa, pero lo tengo ahí al La. Porque si yo tuviera que hacer Si bemol 7. Y si tuviera que hacer Si 7. El Si 7, lamentablemente, en guitarra de 6 cuerdas no nos queda otra. ¿Por qué se está usando tanto la de 7 ahora? Porque los tipos necesitan un grave más como dominante de esto. ¿Ves que se te apaga? Porque tenés el Si, lo tenés más chiquito. El Si está ahí. Y el grave está acá. Pero si vos tocas en la menor, el dominante lo tenés arriba. Bien grave. Si tocas en re menor, el dominante está arriba. El único que no tiene el dominante arriba. ¡Pum! La guitarra de 7, al aire tiras el Si. Más grave. La tengo ahí, la de 7, y la tengo afinada en Si. Entonces tiras el Si arriba. Y te queda re grueso. Y en la tríada esta, la haces ahí con la séptima al aire. No tenés que hacer esto. ¿Entendés? Sí. Bueno, la canción esta hace, en la parte de rasguido, hace... para pa para pa para pa para pa para pa 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 pa. Bueno, ¿y por qué? ¿Y si tenía los acordes? Sí, no, ahora que me decís, sí, me dio, está bien, era Si 7, ese acorde. Lo que no sé qué es, o sea... Es do, re, mi, fa, sol. Una tercera, que es la que hace acá, tercera sostenida. Tercer grado. ¿Pero tercer grado. ¿Pero por qué sostenido? No sé. No, pero escuchá, pero está bien. Está bien que sea sostenido. Ah. ¿Pero por qué te haces tercera sostenido? Si es el tercer acorde de mi, ¿cómo es el tercer acorde de mi? Es el tercer acorde de mi. Sol sostenido es el tercer. Tenés que manejar. Claro, tenés mi. Fa sostenido es el segundo, o sea, sí. No es segundo sostenido, es el segundo de verdad. Da la puta casualidad que en fa está sostenido, pero da la casualidad que en fa está sostenido, porque si tocas do mayor es re menor. El segundo. Es el segundo acorde, y el tercer acorde de do es mi menor. De re es re, mi menor, fa sostenido menor. De mi tenés mi. Fa sostenido como segundo, sol sostenido como tercer acorde. Pero es el tercero, no digas tercero sostenido, es el tercero. Tercero. Que ya, si vos le decís a alguien el tercero de mi, ya saben que fa sostenido, es sol sostenido. Se sobreentiende. Si vos le decís tercero sostenido, ahí lo confundí. Pues sí, claro. Pero ¿cómo? Si el tercero ya es el acorde sostenido. O sea, y eso, ahí... el grado es el tercero. Está bien. Y ahí, digamos, se rompe lo de primera, cuarta, quinta. O sea, se agrega más. Exacto.
se agregue el tercero, puede que se agregue el segundo, puede que se agregue el sexto. Claro. Pero así no sé si viste que estábamos haciendo el ciframo en la nochera. Ahora que estás ausente, segundo, mi canto en el 5 te lleva al 1, tu sexto tiene el segundo, del 5 en el 1, 4 y recién va el 4 y 1, ahora el 5 y vuelvo al 1, y tu presencia en el 2, segundo, mojada de luna 5 se aleja hacia el 6. 6, 2, 5, 1, 4, 1, 5, 1. Ese es la estructura armónica de la nochera. Hace 1, 2. Ahora que estás ausente. Se va el segundo. Y esa caída, el segundo, es repotente esa caída. Claro. Porque vos decís, si es un 4, el 2 se cambia por el 4. Ahora que estás ausente, mi canto. Sí, pero ahí le tiene esa dulzura y ese peso del segundo. Y eso, eso digamos, de primero a segundo, es depende de cada canción, digamos. No es que hay una fórmula. La canción, cuando el autor hace el tema, ya usa un esqueleto armónico que él eligió. Él podría haber hecho, no, podría no haber hecho el 2 y haber hecho el 4. Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva. Tu pelo tiene el aroma. Y así a 4-1-5-1. Pero él usó el 2 y usó el 6. Tu pelo tiene el aroma. Usó el 6 y usó el 2. O sea, se le puede buscar a cada canción una vuelta más para ver en qué se le puede hacer un arreglo o qué mejorarle. Es que para mí la aposta de los tipos que marcaron las cosas grosas en la Argentina y a nivel musical de cualquier parte la tienen en armonía. Porque tenés clara la armonía y vos vas a salir del puto 1, 4 y 5 del folclore, claro, que yo digo tradicional. Si no, a mí me gusta tocar cuadradito básico. Sí, la estoy tocando en la jam todos los jueves y te dicen un rock and rollito cuadrado, te dicen. Cuando un rock and rollito cuadrado es 1, 4, 1, 5, 4, 1, o sea, el rock and roll, el blues, digamos, la vuelta de 12, eso, cuadrado. Está en toda la música el 1, 4 y 5. Obviamente que está en toda la música, bicho. Pero ¿hace falta que todas las canciones sean 1, 4 y 5? No. No, porque podés tener tu variante. Y de hecho las tienen. Por eso la nochera ya, fíjate que ya te hace 1, 2, 5, 1. Sí, sí, sí. Fíjate de última la foto que las que estuvimos armonizando recién. Samba de mi esperanza, que tiene 1-1-1-5, 4-1-5-1, 4-1-5-1. Esa es Samba de mi esperanza. Y esa, ahora, Samba de mi esperanza, con tanto exceso de 1, ¿nosotros qué podemos hacer? Usarla para reemplazar los unos por otros grados. Claro. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Te cambié los 3 grados, te cambié el triple 1 por el 6. Tuve tiempo porque el tipo dijo, vamos a meter 3 compases, no 1. 3. Es más, no son 3, son 4. Porque la estrofa termina en el grado 1. Y las que siguen empiezan en el grado 1. O sea, tenés 4 compases seguidos en el 1. Claro. Es una bestialidad. ¿Entendés? O sea, decir, ¿cómo hizo? O sea, decime si no tenés que tener huevos para decir, mierda, tengo que mantener el 1, ¿eh? Sí, sí, sí. Decime si no es, qué sé yo. Yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo 2 por hechi 3. Por 4 me han pagado mal. 4 y 4. Son temas que vos decís, ¿cómo mierda hacen para poder quedarse tanto, no? ¿Entendés? Porque vos más vas escuchando y menos más desconfías. No te pasa cuando vos querés sacar un tema, no te pasa y le pasa a casi todos los que yo veo cuando tocamos. Quieren cambiar a veces al toque. Claro. Pero ¿a dónde te querés ir? Y sacamos a mi esperanza. Samba de mi esperanza. Pero escuchá, ¿te está pidiendo algo? Samba de mi esperanza. Quédate. Amanece. Pero probaste, quédate hasta. Es más, quédate en el dominante. Samba, el extremo de mi esperanza. Amanecida como un querer. Quédate ahí,
Quédate ahí para recién notar cuándo estás molestando. Claro. ¿Entendés? O sea, y nadie se queda. Pero hay una cosa así, porque es el plan. Me pongo a sacar canción y quiero cambiar de acorde rápido. ¿Para qué? Si a veces no hay que cambiar rápido. Y ahí en re le metes el la para que no sea tan... La versión que hicimos nosotros ahí fue hoy, con el flaco de recién que se fue, que se acaba de ir, era anteponerle el dominante, pero en exceso. ¿Por qué en exceso? Porque estábamos viendo eso. Estábamos viendo exactamente el cambio de precisamente el acorde auxiliar. Entonces, samba de mi esperanza, amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin flores. Estás estudiando el dominante auxiliar, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta? Porque te pasa como cuando el rally hizo samba y acuarela, boludo. Estaba estudiando segundo, quinto, primero el tipo. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella está repletísima. Me dice, luego queda feo. ¿Viste que más vale que queda feo? Sí, pero sí, pero no importa, porque es un ejercicio, negro. No todos los ejercicios quedan lindos. Y ese dominante auxiliar, digamos, es usar justamente el dominante antes de hacer el cambio de tono. Por eso, lo estamos, fíjate en qué lugar está escrito. Está escrito antes del cambio del compás de antes. Porque si, bueno, tocas los signos dominantes auxiliares, vos tenés que tocar el uno del compás. Claro. Entonces podés no tocar ninguno si querés. Ahora, metete con Valderrama. Orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Y ahora, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Los trae obligatorio la samba. Claro. Qué distinto. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. ¿Qué onda? Le falta la mitad. ¿Por qué? Porque está cantando sobre ese acorde. Claro. Que está metiendo a propósito. Acá no, vos no cantás por el acorde que está de paso. Claro. Puede entrar siempre de paso. Fíjate que en un lugar del estribillo quedó como el orto. Cuando hay doble dominante, mira, volvemos al estribillo sobre mi esperanza. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste, ese, ¿ves? Porque ya estoy en el dominante yo. Tú que escuchaste mi padecer, queda raro. Estrella, tú que miraste, ese queda hermoso porque te da el paso. Estrella, tú que miraste, ahora, tú que escuchaste, ¿por qué no? Porque lo hace parecer uno a este, al meterle el 5. ¿Y este qué es? Es 5, ¿entendés? Entonces, si vos le das superpoderes, ¿viste lo que pasa? ¿Eh? A veces, o el Congreso lo frena o no, ¿viste? Pero pasa eso, alguien está marcando eso. Decís, che, está lindo, sí, estrella, tú que miras, te vengo convencido. Tú que escuchaste, ¿qué pasó? Porque ya estoy. Tú que escuchaste mi padecer. Entonces, molesto porque ya estoy en un 5 y ese 5 se quiso hacer el 1. Claro, se pasó de confianza. Se pasó, exactamente. ¿Entendés? Exactamente. Decís, che, viene negro, te invité a cenar. No es para que pongas las patas arriba de la mesa. Te sentiste como en tu casa, la típica, saca los zapatos. Bueno, eso está bueno, darse cuenta, mi negro, ¿sí? Y como está bueno darse cuenta cuando no hace falta hacer algo.
¿Y cuándo lo trae sí o sí ya obligatorio, como son los extremos, el Cuchi Leguizamo? Que te mete el acorde ahí sí o sí de paso y va obligatorio. Con respecto a la melodía sería. Exacto, porque ya está construida la melodía sobre ese acorde de paso ahí. Ya no es tan de paso, o sea, es un acorde obligado. Si bien está ocupando el lugar de paso, porque ocupa su lugar donde iba un acorde de paso, pero está como, está digamos, realmente funcionando la cumplión exacta. Bueno, y tema... ¿Te consulto? Yo a este lo terminaría, ese que está sacando ahora, que está lindo, no sé cómo se llama, buscarlo bien el nombre y todo el título. Sí, con los bajos. Con los bajos y que te quede armadito. Vos sabés que para mí, porque después yo lo escucho, no sé si conocés, los hermanos Chillado Biau. No. ¿Lo ubicás? No, bueno, los vi. Después te paso el link de Spotify. Dale. De esta canción. O bueno, no, los Tordos, ¿lo ubicás? No. Bueno, son de Buenos Aires. Y me suena raro cuando hago, o sea, cuando hago esto. Así. Cuando hace este. Y este después. Es como que el bajo, yo siento que va bajando también. Y sí. Si baja la tónica. Aparte es tónica lo que vos estás bajando. ¿Qué nota le bajas vos? El mi, re sostenido. Re, estás bajando la tónica. Entonces, claro. Busca otra manera de poder bajar el mi. Si este mi no lo podés bajar más desde la sexta. ¿Qué mi tenés? Este. Ese. Ah. Eso es tema de Coldplay, boludo. ¿Viste? Es un tema de Coldplay. Y este sería un sí. Estaban queriendo sacar Coldplay y después decían, mira, no podemos sacar Coldplay y nos quedó esto. ¿Eh? Qué basura, ¿no? Sí, igual está buena para sacarlo. ¿Sí? Por ahí el tema de los bajos es que se te empiezan a enredar los dedos, o sea, hasta que no te acostumbras. No. Es que tenés que, acá el tema en esos casos, tanto de acá como dijimos en esto de hoy. Tiene que ser visual, o sea, yo tengo que pensar que va bajando la tercer cuerda, pero tengo que mantenerme como sea la segunda en el 7 y la primera en el 7 y la segunda en el 8. Claro. Sino como cuando hacen, ¿cuál era que hacían? Sabían tocar un tema, ¿cuál era? Para, estoy pensando. Este. No, pero había uno que hacían. Puta madre, ¿cómo era? Esto, mira. Esto. Empiecen acá, ¿no? La menor. La menor 7. Y si llega, quieren hacer la menor con todos los bajos. Si no mantenés el la menor, como sea, tengo el la menor siempre armado, te pasa esto. A veces cuando pienso que todo está perdido, no dejan una nota. Claro. Y el la menor tiene que estar siempre. Yo prefiero que hagas la menor y no hagas nada. A veces cuando pienso que todo está perdido. A veces cuando pienso que todo está perdido. A veces cuando pienso que todo está perdido. Hace eso de última. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy a ser alguna de las formas de la muerte. A veces cuando pienso que todo está perdido. Pero hacen. Levantan, sacan toda la mierda, ¿viste? O sea, porque no hay un concepto visual. Claro. ¿De qué? Que lo importante es esto. Hacé primero ejercita eso. Después lo mismo en la primera. Primero sin el bajo.
que lo puedas ver. Baja la tónica. Menor, Max 7, menor 7, menor 6. El menor Max 7 sabemos qué pasa. Menor 7, pero 8. Novena bemol, novena. Décima. Sí, ¿por qué? Porque es el do, es la décima, es la tercera, tercera y décima es la misma. Fíjate qué pasa si le pongo do sostenido en la tríada menor. Escucha esto, Chernobyl, ¿eh? Porque ¿cómo voy a tener do natural y do sostenido? ¿Qué es mayor o menor? ¿Llevas a las dos en el asiento de atrás a tu señor y tu amante? ¿Vos viajarías, eh? Rosario, Rosario y Buenos Aires con las dos sentadas atrás. Y que las dos sepan encima. Ahí tenés las dos. ¿Eh? Imposible, Ignacio. Porque no podés, las dos terceras, viste lo que pasa. O sea, la podés tener y... ¿Cuántos kilómetros van a aguantar? Pero la novena sí. Vos pensá en la importancia de esta tríada, negro. Mayor y menor. Mayor. Menor. Y agradecé que la tenés en la, entonces tenés bajo el aire. Pero si no sería esto. Semitono adelante lo hice a propósito. Pero veo, se dice la, vamos a sol si querés. Mayor y menor. Y la primer cuerda, ¿qué me define? Si esto es un 8 respecto a esto. Entonces, si esto es 8, novena bemol, novena. 8. Max 7, 7, 6. Me deja bajar hasta un 6. Fíjate vos que no cambio los dedos pensando que voy a bajar. ¿Y el bajo y el bajo? ¿Eh? ¿El bajo y lo puedo bajar de la misma manera? Y claro. ¿Qué es el ejemplo que te di recién acá? Oh. Que baje la tónica, o sea, no contásela, contala como quieras, pero. Oh, 10.000 tangos lo tienen eso. Lo tiene Escalera al Cielo. Tara, tan, tan, taran, tan, tan, taran, pum, pa, pa. No descubrieron la pólvora, negro. Esta clase hay que subir. Muy bueno. ¿Viste? Cuando salen cosas así con olor brillante, porque sí, es bajar la tónica. La seguís bajando porque hay gente golosa. Si la seguís bajando, te lleva justamente a la tercera del cuarto grado, que es el re menor. Y hay muchísimos tangos. Quiero, quiero, quiero. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor. ¿Qué más que amor? Es un sufrir. Y bajé después. Usé el fa del re y el mi del mi. Es un sufrir. Y ahí lo mantengo en mi. Digo, porque por primera vez lo dejo quieto. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor. ¿Qué más que amor? Es un sufrir. Me tengo que quedar, porque este mi es el mi del mi, pero es el mi del la de nuevo. Entonces, alguien me tiene que parar. ¿Viste? Si, nadie lo para, el flaco este. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor. ¿Qué más que amor? Es un sufrir. Quédate quieto una vez. Pero porque yo quise tirar un mi bemol y no, yo tenía un acorde de mi que tiene mi natural y un acorde de la menor que tiene mi natural. Entonces no puedo ser tan pelotudo de bajar a mi bemol. Sí. Podría haber bajado a re. Quiero en el mi borrachar mi corazón para pagar un loco amor.
¿Qué más que amor? Más que amor. Entonces tengo mi 7 con re. Es un sufrir. Y tengo un la con bajo en do. Entonces ahí me mandé otra bajada de la concha de la lora. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor. ¿Qué más que amor? Es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos de los besos de otras bocas. Después me quedé en un re con bajo en do, perdón, la menor con bajo en do. Re menor, como tiene la séptima en do, se lo mantengo. Y ahora voy a mi y ahí puedo bajar el si. Y en la próxima del la bajé al la. Entonces me mandé una octava. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a pagar antiguos besos de los besos de otras bocas. Una octava en una frase. Oiga, listo, me voy a dormir con eso feliz, que cantante cante. Y nostalgia aburrido, bueno, pero aburrido para el... Para el que hace esto. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos de los besos de otras bocas. Es aburrido para el que tiene tres acordes nomás. Sí, si yo sé el bajo. En los pocos lugares que el menor más 7 anda. Claro. Porque el 7, sí, pero el 7 es muy bossa para el tango. Al bajo. Hace que este agudo en late rompe los huevos. Estamos más acostumbrados a eso. Porque lo demás es costumbre, ¿no? Es lo que la oreja ya está acostumbrada a escuchar habitualmente. Entonces, hay una conducción que sí, que vos ya te la imaginas cómo sigue, porque ya lo escuchaste o no de otro lado. ¿Viste que en una serie? Es decir, se mete el tipo al pozo. ¿No viste el turista? ¿La viste el turista? Ah, no. Son 6 capítulos. Está buena, en Australia. Está buena, en Netflix. Mírala. Yo voy por el capítulo 4 recién. Pero son cosas obvias, ¿viste? O sea, sí, y yo pensaba en eso. Eso es la improvisación, ¿no? Porque decís, bueno, lo mismo que te pasa un tipo cuando va a cantar un tipo. Ponle que vos no sepas el tema. Pero cuando no está en la tónica, va a estar en el dominante. O sea, se entiende lo que vamos, ¿no? Quiero emborrachar mi corazón. Sí, hay algo ahí. Para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Eso se defendería todo con tónica. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Yo creo que me metieron 2 goles ahí. Porque uno no lo vi. Quiero emborrachar mi corazón. Ah, es una boludez. Para pagar un loco amor. De última, ¿qué hubiera hecho? Ante la duda, la más tatuda. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor. Dominante. Pero es mucho para el dominante. Porque vos imaginate, vos también decís, hay como una intuición musical, ¿no? Así. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Ahí recién iría el dominante. Pero vos decís, no, no parece que viniera un dominante. Porque te da la sensación que todo el clima está para que no venga. ¿Se entiende? Entonces eso también te ayuda a ver qué es lo que va a venir o no. Sí, sí, lo voy descifrando. Acá mismo, ya cuando estos flacos arrancan con esto... Ya arrancan yéndose la mierda. O sea, ¿cuánto querés que vaya a durar ese mí? ¿Entendés? Y ellas ya salieron
salieron, viste, con un pie, ya están embalando, ya se van a la mierda. Entonces, no pretendas quedarte mucho más ahí. Esas cosas son las que te digo yo que hay que... Son esos detalles que decís, ah, esto tiene esta boludez, listo. Ah, el Cuchi le dice a Damone que tiene cuidado porque en los bices por ahí te mete acordes auxiliares obligatorios. Tengo que tener en cuenta que la nochera hace 1-2. Ahora que estás ausente, te vas armando lo que es el repertorio, que se llama. Claro, sí. ¿Entendés? Yo te digo, esto los bluseros, esto todos los viernes, todos los jueves que tocamos, ellos se saben todos los blues. Para mí casi todos los blues son iguales, pero hay blues que no, que tienen una vueltita distinta, a veces me te dicen, ¿viste? O te avisan cómo el turnaround, si es distinto o algo, ¿viste? Porque para mí, o sea, porque tienen repertorio los tipos. Claro, sí, ya lo tienen. Es como si yo le dijera a ellos, Samba Mi Esperanza o La Pomenia, para ellos es lo mismo, para ellos son dos zambas y es nada que ver una cosa con la otra. Claro. La Pomenia es Samba y Laurel, y bueno, hay algo, sí, son en mayor las dos son del Cuchi, y así mismo las dos tienen diferentes cosas, pero viste, o sea, es porque que tenés este repertorio, es lo otro, te va armando el repertorio de si vas a acompañar. Entonces vos sabés que hay ciertos temas que llevan ciertos acordes. Si va a tocar tema de Falú y va a tener intercambio modal siempre. Que aparte de usar los tres acordes, si el tema es mayor, aparte de usar hasta los seis acordes de la escala, los tres mayores más los tres menores, lo más probable es que uses acordes de la tonalidad paralela menor, si es mayor el tema. No sé si me entendés lo que te digo. Que si vos estás en la mayor, te aparezca de la nada un do mayor. ¿Qué onda, boludo? ¿Entendés? La mayor, te armás el paquete en tu cabeza, compras el pack la mayor, que tenés la, re, mi mayor, si menor, do sostenido menor, fa sostenido menor. Tenés los seis. Y el tipo de bien que está, como estribillo, dice que no, herida la de tu boca, qué lástima sin, dominante como compás completo, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. ¿Y dónde sacó ese do mayor? Es como el rebote de la pelota del chiquito Romero. ¿De dónde salió el rebote ese? ¿De dónde salió el do mayor, boludo? Si estamos en la mayor, ¿de dónde viene do mayor? ¿Por qué lo metió? Está bien que era Eduardo Falú, grosso, para mí de los más grosos músicos del país. ¿Pero por qué metió do mayor? ¿Porque le pifió? Hay tipos que dicen, no, le erró. Sí, Yupanqui le erraba. Falú no le erraba. ¿Qué? El tipo la mete a propósito. ¿Pero qué es lo que es? ¿El tercero de qué? De la menor. O sea, usa la escala. O sea, no solamente, no, al tipo no le alcanzaba la escala de la mayor, sino que te usaba acordes de la menor. Claro, la menor, sí. Entonces usaba una sola tonalidad general para él. Para él la era tanto mayor como menor. O sea, tenía los seis acordes de la mayor, pero tenía los seis acordes de la menor también. Si tocaba en sol mayor, lo mismo, sol mayor, sol menor. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Brasita negra que ilustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante. Sol mayor es mi mayor. ¿Sol mayor es de qué? Es de mi menor. Pero no de mi mayor. ¿Está mal? Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá, vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el velero de la tormenta, se va la luz. La, 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 la. Y como si desandando los días, mis pensamientos también se van. Vuela, 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 golondrina, vuelve el más allá. O sea, ¿qué onda? Meter acordes de la tonalidad, de su tonalidad menor, ¿no? Si está en mayor, tonalidad menor, si está en menor, tonalidad mayor. Eso se llama intercambio modal, se ve después y sí. Pero para entender un intercambio modal, ¿vos tenés los seis jugadores de todas las escalas? De todas las escalas, el 1, 4 y 5 de todas, paso 1. ¿Tenés el 1, 4 y 5 de todas? Ok. Agregale el segundo, el tercero y el sexto de todas. Al 1, 4 y 5 de las 12 mayores. ¿Tenés 1, 4 y 5 de las 12? Bueno, esas 12 tienen sus 12 menores. Para de ahí trabajar tanto la mayor con sus 6 acordes y si te falta, buscarlo en la menor.
Pero eso, por ejemplo, una canción que está en la mayor. Para mi fa sol, la si do. El tercero de la mayor es do. Pero el tercero de la mayor es do sostenido menor, si conoces bien la escala. Pedazo de naranjo en flor. Ah, claro. Ahí la brutalidad pasa, llega a eso. ¿Qué le pasa mucho a los rockeros? ¿Y eso? ¿Por qué los rockeros tocan? Porque tocan cuatro acordes mayores. Vos no podés tener una canción cuatro acordes mayores nunca. Claro, bueno, eso es lo sin que sin embargo, ¿en cuántas canciones del rock nació mal? Está. Pero vos, ¿por qué? ¿Porque no? ¿Porque tocan lidia, tocan misolidia? No, porque buscan un cuarto acorde mayor que no los van a tener. Entonces, automáticamente se están yendo. ¿Entendés? Lamentablemente se van por ignorancia, por lo que sea. A veces porque han escuchado, pero los Guns lo hacían, los Guns lo hacían a conciencia. Vos me ponés acá los temas de los Guns N' Roses. ¿Estás en dos o tres acordes? Re mayor. Do novena. Estoy en re, ¿no? Re mayor. Ahora, ¿tenés do natural en la escala de re? No. ¿De dónde viene eso? Menor. El do de la escala de re es este, porque es el séptimo grado. Si fuera mayor puro. Este do es el séptimo grado y siempre usan séptimo ellos do mayor. Entonces te das cuenta que no están en un re mayor como tonalidad, están en un re lidio, un re mixolidio. Entonces la tonalidad de un re mixolidio donde se permite tener un do así y el cuarto mayor y aparece el quinto. Entonces tenés los cuatro acordes mayores. Hay cuatro acordes mayores, pero un rato estás en lidio, en mixolidio y en otro rato estás en jónico. No me acuerdo el orden, pero eso es sol mayor puro. 5, 4, 1. Redondo no tenían tantos delirios, pero por ahí se mandaban algunos cositos y mierda. Qué lindo, ¿no? O sea, interesantes. O esos solos del saxo que descolgaba de los redondos. Claro. Qué sé yo, si eran porque lo hacían re a propósito o porque el saxo ya leía transpositor. Entonces, si el saxo leía la misma nota, le sonaba otra. Viste que el saxo suena, no suena lo que está escrito. Claro. Entonces, así el saxo, viste que entraban siempre los saxos en los redondos, así, escuché, ¿qué onda? Entra medio como que despega de otro lado, ¿viste? Sí. Y iba a ser la duda, o sea, yo se lo preguntaría al indio, o a Sky, no sé quién el que hacía la. No sé si estaban a. Si era eso, ya, y te hacía a propósito, o la misma a veces esa desinformación, como los del malambo sureño negro. Cuatro acordes mayores, no existen. Hay uno de los cuatro que no es. Si toda tonalidad tiene 1, 4 y 5 mayor, 1, 4 y 5, no hay 1, 4 y 5 y 7, 1, 2, 4 y 5, no, tonalidad mayor tenés 3, tonalidad menor tenés 3 o 2, pero no 4, entonces sí, ¿qué onda? ¿Hay un acorde y está prestado? Y será prestado, será un modo raro. Ah. ¿Pero por qué cuatro acordes mayores? ¿Por qué cuatro acordes mayores?
lo que vimos recién hay uno que parece que está raro. ¿Cuál es? El sol. Ese tiene mi menor, mi mayor. El tercero. Primero, segundo, tercero. Pero vos no podés entender qué pasa acá si no entendés claro de antemano que el tercero de mi mayor es sol sostenido menor. Esto tenés que tener recontra claro de antes. Esto. Porque si yo te bajo por grado el malambo así, me va a quedar esto. Sí, nada, flaco. Tenés menos Jesús María, vos que menos Cosquín que... Listo, tercero bemol. Sabés que el tercero está bemol. Mi fa sol no es sol sostenido. Pero si no tenés clara la info que el tercero es sol sostenido, pero no se dice tercero sostenido, porque es el tercero de verdad. Claro. Da la puta casualidad que el tercero acá es sol sostenido. Pero que sea sol sostenido no quiere decir que esté mal. Es el que trae la escala. Es el que no trae la escala, que es el tercero bemol. Y ahí se pone 3B, se avisa, guarda que lleva 3B, ¿eh? Tiene 3B, listo, tiene tercero bemol. ¿Pero por qué? Porque el tercero tiene un sol natural. ¿Viste bien cómo es el bicho? Bueno, me fui. Bueno. Hacé lo que quieras con eso, pero que trata de darle una forma ya para cerrarla y ver qué otra cosa le descubrí. Dale, sí, sí, voy a ver si puedo ver el tema este de la escala que me decís, porque te voy a preguntar, ahora ya está, pero es tarde, pero te voy a preguntar lo de primera, cuarta y quinta en los temas menores, que bueno, es lo que estábamos hablando recién. Bien. Tengo que saber la escala para saber cuáles son los menores. Primero y cuáles son entender los claro los mayores para ver cómo qué pasa con los menores. Porque la, no, escala, menor, la escala menor es la escala mayor empezada de otro lado. Entonces, si no tenés claro clara los 7 de la escala mayor antes... Bueno, pero lo voy a repasar bien y por ahí la semana que viene arrancamos con eso. Directamente dale, con los menores. A ver cómo le cómo la vuelta. Dale, hermano. Dale, tú. No, gracias. Un abrazo. Chau, bichito. Suerte. Chau.